Universidad de San Buenaventura. Estamos creciendo. Queremos brindarles un cordial saludo a los estudiantes y a la audiencia en general. El día de hoy hablaremos sobre el Comité de Comunicaciones, el cual está vigente desde el año pasado en nuestra institución, en el cual hablaremos de todo el trabajo que se hace en los diferentes medios de comunicación. Hoy en especial queremos hablarles sobre el detrás de cámaras del Magazine Palermo, sobre cómo es su producción, cómo se elabora, quiénes están detrás de este trabajo, dónde se realiza, cuáles son sus objetivos y mucho más. Así es, entonces damos inicio al primer magazine del año, en el cual encontraremos grandes sorpresas. Pero antes, conozcamos un poco más en qué consiste el Comité de Comunicaciones. El Comité de Comunicaciones busca fortalecer las habilidades comunicativas en la escritura y escucha, creando destrezas en redacción, presentación para televisión, reportería, fotografía y creatividad, además de crear conciencia sobre la importancia de la información y la responsabilidad de la emisión. El Comité de Comunicaciones está conformado por estudiantes de sexto a 11 grado, que tenemos un gusto en común. ¿Cuál es nuestro gusto? Comunicar a través de los distintos medios que nos proporciona Palermo, como Magazine Palermo, Revista Ciudad Palermo, página web, periódico mural y redes sociales. Desde que el Comité de Comunicaciones tuvo vigencia, empecé a participar en él en cada una de las actividades. Desde mi experiencia les puedo decir que es muy grande el aprendizaje que se obtiene en todas aquellas habilidades comunicativas, escritura, escucha, expresión oral y corporal. Creo que el Comité de Comunicaciones es muy importante, ya que nos comunica las actividades que se hacen en el colegio, como el bazar, la Semana Franciscana y otras festividades. ¿Por qué es importante el magazine para nosotras como estudiantes? El magazine es importante para nosotras porque nos aporta a aprender algo nuevo sobre nuestro colegio y sobre las actividades que se tienen en él. También nos da a conocer temas generales, tanto en el colegio como por fuera, y nos ayuda mucho a tener una nueva impresión del colegio y de todos los lugares del país. ¿Sabías que el colegio tiene canal de televisión y sala de edición? Te mostraremos cómo se realiza un magazine desde su preproducción, producción y postproducción. Estamos en el estudio de televisión, donde se realizan los programas para el Magazine Palermo, en este caso, o programas informativos institucionales. Aquí podemos observar a las presentadoras detrás de cámaras, realizando las tomas que saldrán al aire o que ustedes están viendo en el programa del día de hoy. Generalmente los Chroma Keyer se utilizan verde o azul. En nuestro caso utilizamos el fondo verde para poder poner una escena detrás que anime el tema que estamos representando. Este se pone de acuerdo a las diferentes situaciones que se nos presenten. Chicas, como estamos mostrando cómo es toda la producción del magazine, ¿por qué no todas colaboramos y en un momentico organizamos el set y les mostramos cómo funciona el Chroma Keyer? Por supuesto. Claro. One more time. Para finalizar la información recolectada se organizará y se procederá para la edición. Esperamos que hayan aprendido cómo es la producción total del Magazine Palermo y también a las integrantes que hacen parte del Comité de Comunicaciones, que estaremos a toda la disposición de todos ustedes. Recuerden que nos pueden visitar a través de Facebook, YouTube y nuestro sitio web. And a nice deep. Generalmente se utiliza un fondo verde. Generalmente se utiliza un fondo verde que estamos representando. Situación que se nos presente. Mostrando cómo es el Magazine Palermo. Usted mira para donde vayan lento, si que se recorre. Sí, porque lo resumí demasiado. Sí. Cómo se realiza, cómo su producción, sus objetivos, quiénes están detrás de ese trabajo, cómo es su proceso de redacción, dónde se realiza y mucho más. Universidad de San Buenaventura. Estamos creciendo.